Hablamos de la persona, del yo, de esa identidad. En realidad son sinónimos. Yo y persona es lo mismo. Es ese que trabaja, que hace acciones, que obtiene las consecuencias de esas acciones, que las experimenta. Y son, aunque a veces le llamemos persona, aunque a veces le llamemos yo, significan lo mismo. Simplemente cambia el nombre. Es como cuando nosotros, a veces en nuestra familia nos llaman de una forma, en otro lado nos ponen otro nombre y la base sigue siendo la misma, simplemente el nombre que se le da puede ser diferente, pero estamos hablando de esa misma base. Lo mismo es decir la identidad del yo, decir solo yo o persona, estamos hablando de esa misma base, solo dando diferentes términos. Cuando nosotros tenemos claro esto, que yo, persona, son lo mismo, que estamos hablando de lo mismo, ya nos está dando esa claridad
para en el futuro, cuando estemos estudiando sobre estos temas, no surjan tantas dudas. Darnos cuenta de que ese yo, ¿a quién llamamos yo? Pues al que realiza la acción, al que experimenta esa acción. Ese es el yo. Y decir yo es lo mismo que decir persona. Entonces es muy bueno que nosotros lo tengamos claro en nuestra mente, que a una misma base se le puede nombrar con diferentes términos, y así en el futuro, esto es más bien también pensando en el futuro, para cuando ustedes estudien el tema lo tengan muy claro y no surjan dudas. Así que saber que yo, que persona, son dos términos diferentes, pero que se está hablando de lo mismo. Y si nosotros hacemos ese esfuerzo por recordarlo, entonces en el futuro cuando estudiemos ya sabemos de qué estamos hablando cuando nos mencionen persona o yo. Ahora, hablando de ese yo, ¿este yo surge de forma independiente o surge en base a causas y condiciones? ¿Qué también la tiene? Entonces, quiere que contesten, que lo digan más alto. Así tienen que decirlo. Porque si lo contestan así como entre risas, con miedo, entonces no queda claro si de verdad lo están diciendo con seguridad o no. Por eso tienen que decirlo bien. Entonces, si decimos que surge esta persona en dependencia con sus causas y condiciones, estamos diciendo que realiza acciones. Estas acciones pueden ser tanto virtuosas como no virtuosas, y va a experimentar los resultados de esas acciones. El que experimenta los resultados de estas acciones lo llamamos persona. Entonces, ¿esta persona surge de forma independiente o dependiendo de causas y condiciones? Precisamente porque nosotros entendemos que esa persona surge por esta originación dependiente, es decir, dependiendo de causas y condiciones, la idea de que la persona pueda surgir de forma independiente, que es autónoma, ese es el objeto de negación. Eso es lo que nosotros no aceptamos. Hablamos de persona, pero lo mismo se aplica a los fenómenos. No surgen de forma espontánea, surgen en dependencia de lo que llamamos originación dependiente, de causas y condiciones, lo que da origen a persona. Y en el momento en que nosotros pensamos en persona como algo autónomo, independiente, ese es el objeto que estamos negando. Y es ahí cuando hablamos de la vacuidad.
Kanje lega sangbu da lega ngemba lega ramin da mangu che je ta ribun ramin da mangu yonye de ta khasa singi thirwa khasa singi yorwa. Hablamos de que el que hace la acción, cualquier tipo de acción, sea buena o mala, como el que experimenta esa acción, es lo que llamamos persona. Entonces, la persona, en el momento en que hace la acción, esa persona desaparece cuando hablamos de la persona que experimenta los resultados de esa acción. Esa persona que experimenta los resultados, en ese momento la persona que realizó la acción ya no está, desapareció. Porque estamos hablando de que momento a momento se va cambiando. Entonces, si momento a momento va cambiando, cuando toca experimentar los resultados, esa persona del pasado ya desapareció. Así que la persona que realiza la acción buena o mala, esa persona, en el momento en que experimenta los resultados, ya sean buenos o malos, ya no está la persona que hizo la acción. ¿Por qué? Porque desaparece, porque todo está cambiando momento a momento. En ese momento en que experimenta la acción, la persona que la hizo ya desapareció. Pero estamos hablando, no estamos diciendo que desaparece por completo la persona. En general, la persona continúa porque hablamos de este continuo mental. Por ejemplo, si una persona realiza una acción en 2010, va a experimentar los resultados de esa acción. A lo mejor después de muchos renacimientos, de muchas vidas, experimenta los resultados de esa acción. Y ahí se ve muy claro cómo quien realiza la acción, en el momento en que experimenta los resultados, quien realiza la acción ya no está, desaparece. ¿Por qué? Porque va cambiando momento a momento. Sin embargo, hay un continuo entre la persona que realiza la acción, la persona que experimenta el resultado. Hay una continuidad, pero dentro de ese continuo, esa continuidad,
también se está transformando momento a momento, está cambiando momento a momento. Por eso es que decimos que cuando experimenta los resultados, ya la persona que lo hizo ya ha cambiado por completo. Ahora estamos hablando de la persona que experimenta los resultados, pero hay un continuo. Si no hubiera este continuo, entonces sería imposible comprender cómo el que realiza la acción tendría que experimentar los resultados. Así que lo que se hace, las acciones que se realizan, van a experimentar sus resultados. Y este resultado no va a destruirse por mucho tiempo, muchas vidas que pasen, por lo mismo de este continuo que lleva la persona. Y este continuo va transformándose momento a momento. Es como, por ejemplo, hablando del tiempo, a la una fue la una, después llega a las 10 ya la una de la madrugada ya desapareció, porque ahora son las 10. Sin embargo, hay un continuo que permite ver el tiempo 1, 2, hasta llegar a las 10. Lo mismo que pasa con, hablemos del yogur y de la leche. Primero es la leche, después es el yogur. Sin embargo, en el momento en que es leche, se sabe que el yogur está por venir. En ese momento todavía no es yogur, es leche. Cuando ya es yogur, entonces sabemos que ya la leche desapareció. Quiere decir que se ha transformado y por eso ahora tenemos yogur. Pero entre leche y yogur hay un continuo que permite que de leche se pueda transformar a yogur. Entonces, es muy fácil pensar que la persona es permanente, como lo hacen muchos otros filósofos, precisamente para explicar que si uno realiza una acción y uno tiene que experimentar los resultados, esa persona tiene que existir de forma permanente, quien lo hace y quien lo realiza. Sin embargo, dentro del budismo se dice que la persona es impermanente, porque es verdad, quien realiza la acción tiene que experimentar los resultados, pero experimenta los resultados precisamente por este continuo de la persona. Pero este continuo no es permanente, porque va cambiando momento a momento. Es como hablar también del tiempo. El tiempo de ayer, el del futuro, el de ahora, para algunos dicen que es permanente. Es verdad que cuando vemos las estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, vemos que esas cambian, pero el tiempo parecería que siempre es el mismo. Por eso llegan a la conclusión de que es permanente. Pero sin embargo, lo que nos dice el budismo es que el tiempo está cambiando momento a momento, no se queda exactamente igual, va cambiando. Y este cambio también va unido a ese depender de causas y condiciones que permite ese cambio constante del tiempo. Por eso, dentro del budismo se afirma que el tiempo es impermanente. Luego en el verso 29 dice, además, si la identidad fuera permanente, está claramente
está claramente visto que entonces no dependería de causas y condiciones. Sería como el espacio no compuesto. El espacio no compuesto es permanente y al decir que es permanente, afirmamos que no depende de causas y condiciones. Porque hablamos de que suponiendo si este yo fuera permanente, entonces es como el espacio no compuesto, que es un fenómeno permanente. Cuando vemos el espacio que está, por ejemplo, el espacio que está en el cielo, podemos decir que sí está cambiando, porque a veces aparecen nubes blancas, aparecen a veces nubes negras, cambia el color. Entonces podríamos llegar a pensar que el espacio sí está cambiando, pero en realidad el espacio no cambia. El espacio, el que está cambiando son las nubes, son las condiciones alrededor, pero el espacio se queda exactamente igual. Por eso se dice que es permanente. Es como, por ejemplo, un recipiente, supongamos un vaso, el espacio que tiene un vaso se queda exactamente igual. A veces si le ponemos un líquido, como puede ser agua, o le ponemos algún néctar, alguna cosa, y claro, lo que está cambiando es la sustancia que está dentro, pero el espacio que abarca ese vaso no cambia, se queda exactamente igual. Por eso se dice que el espacio, y hablamos de espacio como el espacio puede ser de diferentes tamaños, el espacio del cielo, el espacio de nuestra boca, el espacio de algún otro recipiente, ese no cambia. Cambia lo que las sustancias que es como el agua, que le metes agua o le metes veneno o le metes cualquier otra sustancia, pero el espacio que abarca no cambia. Por eso el espacio es un ejemplo de un fenómeno permanente. El espacio no compuesto es un fenómeno permanente. Entonces, si dijéramos que la persona es permanente, estamos afirmando que esta no se ve afectada por causas y condiciones. Chidi
Yuan Roya Mavata, Tide Yungurish Kashin, Tua, Devukia Mavata, Devukivich, Chiba Mimba, Chiba Mava, Devukia, Chiba Mava, Nagan Shingo Chigris, Tawa Yina, Kashin Chiba Mavangus, Kenan Chenda, Chena Yang Yuan Mela, Chijer Yus, Tua, Tadi Sudwa, Kenan Chenda, Chena Yang, Chao Chevon Dona Yang, Wolin Yuan Mava, that Wolin Yuan Mesu Nangan Water and Goyo Maris. Candy, Talu, candy, Gugore, take candy, Gugur, Maloji, Nangan, Motel, Goyo, Madero, Canum, Tashenda, Tana, Yansa, Chachibut, Mul and Guame was a Gengi, Chijer, Yudi, Chia, Charme was a Gengi, Torchibet, Chians, Chibet, Mushina, Gengi, Torchibet, Chians, Rangi, Mingua, Mumashine. Nagatin Mangu, which is a Tara Nede or is it? Nevers tell a lot, Mavis, a cabra cheese, cheba, jea maje, di gunze, tees, a cheba, you know, Sarava, Chebets and I wish and a cheba, chebetella cheese, tea, cheba, dee, she, nor you a kaya maze, Sarava, did what, tea, cheba, you know, she, that dogma tidras and joy you. Deja o casi tendo yo diez, me besos. Cantatan de casu dosana. Chiruvo so tatawa insigora, cantasa, cansas had tawa insigore. Chiruvo sinni, cansas had tawa ta ta sudutane tawa ched, ta ma cansa, kibus edita, tawa insigora, tangu ins. Dirty round you to two insigora, tawa de chibuja round to two. Could you tissue your mata? Just that way insert the new jitango, that a look. Tell a girl that any daddy can just talk by him, but he can't eat the part or jewelry. That way, my imbe, some of the cold jewelry. Así que en este sirve data by insigua, gunzendi, that's a war. I'll teach you that. Entonces, si nosotros pensamos que el yo es permanente como lo es el espacio no compuesto, entonces no podríamos hablar de que este yo cambia. Si es permanente, no puede cambiar. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un yo que experimenta resultados? ¿Cómo podemos hablar de un yo que realiza acciones? Si no dependiera de causas y condiciones, entonces no sería posible que cambiara su propia naturaleza. Como hablar del espacio no compuesto. Este puede que lo que hablamos se presente en condiciones como el cielo, que aparece una nube negra, una nube blanca, pero la naturaleza de ese espacio compuesto no se ve afectada por esas condiciones. Si la persona fuera permanente, esta tampoco se tendría que ver afectada por las causas y condiciones y quedaría exactamente igual, porque permanente quiere decir que este no cambia. Entonces hay que ver, porque esto es para refutar la idea de algunos filósofos que piensan que la persona es permanente, independiente y sustancialmente existente. Tak di pernah ngemang-ngemang ecew ini, dewu di nyundu sana cugu-cugu nyunggu tuas. Ani kasar di lecian, kasar di dewu nyunggu tuas. Tak kasar di lecian, kasar di dewu mayu na lecew cusar tuas, tuas. Ani kasar dewu nyunyi di lecian mana le macam apa dah cewa tuas, le macam apa dah cewa tuas. Jadi orang diri mendoz samje tak. Kanje kasa singi de takwa reis ta tisugo chada kasa singi de takwa ina ne nanga ne sing ta dibes ota na lu dile pas go ta kanje dudu kyang shu mo do kasa go takwa ma yin ba de sam no yago ju kona ta ra ale kunju takwa yin se ya de sam do sa ti la da. Para los que creen que la persona es permanente, independiente, sustancialmente existente, es porque creen, hablando de la ley de causa y efecto, que el que hace la acción tiene que ser el mismo que experimenta los resultados. Y es que si no
si no fuera el mismo, entonces es como romper esa relación causa y efecto. En el momento en que la persona que experimenta la acción no es la misma que la hace, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes y por qué tendría que experimentar resultados de una acción que no hizo esa persona. Por eso los que afirman que la persona es permanente es para decir la persona que hace la acción es exactamente la misma quien experimenta la acción, y es porque si los ponemos como cosas diferentes, entonces esa relación caso y efecto se rompe. Por eso tiene que ser permanente como el espacio no compuesto. Pero sin embargo, nosotros que afirmamos, como está expuesto en la filosofía budista, que la persona es permanente, es muy fácil entenderlo. Es impermanente porque está cambiando momento a momento. Y lo vemos, la persona de que se levanta por la mañana, que se va por la tarde, la persona de unos días atrás, la persona de ahora, o incluso podemos ver cómo la persona va cambiando día tras día, no es la misma, va transformándose, al igual que va transformándose o cambiando hora tras hora, momento a momento, y eso lo podemos ver, lo podemos entender. Por eso se llega a la conclusión de que la persona no puede ser permanente. Y nosotros vemos que precisamente no puede ser permanente, porque si es permanente no se vería afectada por causas y condiciones. Sin embargo, sabemos que la persona está cambiando momento a momento. La persona precisamente va cambiando por todas esas causas y condiciones que traen un resultado. Estas también van a ser causas y condiciones que van a traer otro resultado. Hay un causa-resultado que da origen. Por ejemplo, si hablamos de la leche, para que se produzca la leche tiene que haber ciertas causas y condiciones que dan lugar como resultado la leche. Pero esta vez, a su vez, la leche es causa y condición para que traiga otro resultado, como el yogur. El yogur también va a ser causa y condición que va a traer como consecuencia otro resultado. Y lo vemos, si ahora nosotros nacemos de nuestros padres, esos son las causas y condiciones para que nosotros nazcamos, y a su vez nosotros vamos a ser causa y condición para, por ejemplo, para tener hijos, ser padres y luego ser mayores. Es decir, vamos cambiando momento a momento, vamos cambiando precisamente por esas causas y condiciones que nos cambian, pero a su vez esos también son causas y condiciones para que van a traer otro resultado. Tela tiene dungye namsa gyunche gyundu midi sos gyuwa gyunche gyundu midi sos
tela teni dungye nam sidu sanirwa tela teni ti zibe sarwa dungye dungye nam sa gyunche du gyurwa nyomiri sacha tata dungye tuzu kancha ine ma gyundi tuzu ma ta ngobo kankalo gyundi ma dungba shindu ma tuzu yong ma doche ta gyundi cheba ya ngobo koran gyudo nyudu sani gyundi cheba o tinte samdaya yomari sarwa Entonces, hablando, por ejemplo, del sufrimiento, este viene de causas y condiciones. No podemos pensar que este surge de forma espontánea, sin ninguna causa, sin ninguna condición. Precisamente porque proviene de causas y condiciones, es posible transformarlo. Como dice el siguiente, el verso número 33, así cuando veo a un enemigo o incluso a un amigo, cometeré una acción inadecuada, pensando que surgen de causas y condiciones. Es decir, ya sea amigo, alguien que nos cae bien, ya sea un enemigo, alguien que nos cae mal, cometemos acciones negativas. Pero estas acciones negativas no surgen de la nada, sino que estas surgen de causas y condiciones. ¿Y cuáles son las causas y condiciones que dan origen a acciones dañinas? Pues son los engaños. Entonces, si uno comete una acción negativa, una acción que hace daño, esta proviene de los engaños. Son las causas que originan estas acciones negativas. Por eso, nuestro trabajo es tratar de eliminar estos engaños que nos impulsan a realizar acciones negativas, tanto amigos como enemigos. En el caso de estos engaños, hablamos ahora del enfado, hay que aplicar el antídoto. El antídoto del enfado es la paciencia. En el momento en que nosotros nos adiestremos a la paciencia, estamos encontrando esa paz mental. Penarba susulia neva genyin di susunum gyu gabu yosa chi ineri gabu menyi chi ineri su neva genyin ta telia gyu tu gyu yomaris ani ko neva genyin ngal migwa yungu du gan ngal neva yungu du gasna ko se ma de ko di neva geya di ko ma hyo nyi ji yor ko gyu gi khonru di ani ma sha ri ko ma sha ri ko ra me ba neva ge go tin di chung de sam dong si ba ani ko ra yu na ri ba Hablando de amigos, enemigos, nosotros cometemos acciones negativas tanto amigos, enemigos o extraños, que no son ni enemigos ni amigos. Estas acciones negativas sabemos que nos van a hacer daño a nosotros, porque estas acciones negativas traen como consecuencia situaciones no deseadas. Entonces, a su vez, son causas
de resultados negativos. Y estas acciones negativas provienen también de causas y condiciones. Podemos pensar ahora que lo que nos lleva a hacer una acción negativa puede ser el engaño del enfado. No hay que pensar que surgen de forma espontánea, sino que todo es una cadena de causas y condiciones. Y que precisamente porque proviene de causas y condiciones, nosotros podemos eliminar esa causa que provoca que realicemos acciones negativas. En el caso del enfado, practicando la paciencia, y estamos eliminando esa causa que nos impulsa a realizar acciones negativas. Gaya dungye me dupe se ta pe kyujen shenda ki kuyu chen rawa me ba chungwa ma yinba khora la rawa yue ba chen tere yina rawa ki tsusula ya dungye tinte chita suye ba yina dungye tin dewa suji yo marwa se zang ta dungye tin dewa me zang su khangi jang an tinte pe kanche ne ba che ya yung marwa se rawa yuna rawa me ba ani kha nimu ki kuyu chen ne ba che ya di ti yung yore se O como dice, si las cosas surgieran por elección por sí mismas, nadie desea sufrir. Entonces, nadie estaría creando acciones que los llevan a experimentar sufrimiento, porque una acción negativa solo trae como consecuencia sufrimiento. Y si fueran de forma espontánea, sin causas y condiciones, entonces nadie realizaría acciones negativas, porque nadie quiere sufrir. Sin embargo, estas acciones negativas provienen de causas y condiciones, que en este caso es el engaño. Los engaños son lo que nos impulsan a realizar acciones negativas que traen como consecuencia el sufrimiento. Ahí es cuando vemos claro cómo están dependiendo de causas y condiciones. Si no dependieran de nada, de causas y condiciones, nadie tomaría como lección el sufrimiento. Es como el que dice el siguiente verso: debido a que no tienen cuidado, la gente se daña. Imagínense que si uno fuera completamente libre, que nadie desearía hacerse daño a sí mismo, nadie quiere hacerse daño al cuerpo con pinchos o cortarse o privarse de alimento, porque nosotros, nuestro instinto es buscar la felicidad, no queremos sufrir. Si nosotros fuéramos completamente libres, entonces
jamás tomaríamos como elección el sufrimiento, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere hacerse a sí mismo daño. Por eso nos cuidamos tanto, cuidamos del cuerpo, pero son los engaños los que nos están impulsando a crear acciones negativas y estas traen como consecuencia sufrimiento, daño, daño, sufrimiento que nosotros no deseamos. Es como, por ejemplo, una persona que nosotros que estimamos nuestro cuerpo, no nos lanzamos así porque sea a un precipicio o nos lanzamos al fuego, precisamente tratamos de evitar esos tipos de sufrimiento, pero son los engaños los que están controlando nuestra mente, que nos impulsan a realizar acciones negativas. Por eso se dice que no somos completamente libres. Si fuéramos completamente libres, jamás realizaríamos acciones que nos hacen, que nos traen como consecuencia sufrimiento. Entonces, también lo vemos con los demás. Si ellos están haciendo acciones negativas, acciones dañinas, tenemos que ver que no son ellos en sí completamente libres. Al contrario, están dominados por los engaños que les lleva a realizar acciones negativas y estas solo les va a traer como consecuencia sufrimiento. Nadie desea crear su propio sufrimiento. Sin embargo, los engaños nos están impulsando a crear acciones que nos llevan a sufrir. Por eso aquellos que nos hacen daño, que nos maltratan, hay que ver que ellos mismos se están creando mucho sufrimiento. Y todos, no solo nosotros, sino todos buscamos la felicidad. No queremos sufrir. Entonces, si ellos están creando causas de sufrimiento, es porque no son completamente libres. Están dominados por los engaños. Es muy importante que este punto quede muy muy claro, porque ese es como un punto esencial de lo que estamos hablando. Y es muy importante porque aquí es cuando podemos aplicarlo. Si nosotros, por ejemplo, hay una persona, hombre o mujer, quien sea, al que nosotros le damos toda nuestra ayuda, siempre estamos al pendiente de lo que necesita, le hemos beneficiado mucho, y luego esa persona nos responde con haciéndonos daño, entonces es muy normal que pensemos, esa persona es muy muy mala, esa persona es... qué fatal que uno que le está ayudando ahora nos responde de esta manera. Lo vemos como algo muy, muy negativo. Sin embargo, después de analizar este punto, no podemos ya pensar así, sino al contrario, decir, pobre, esa persona no está dominada por los engaños. Dice, pues no, dices, esa persona pues pobre, porque son los engaños la que le está llevando a hacer daño, y es esa acción la que le va a traer a esa persona muchísimo sufrimiento.
porque no es libre esa persona. Si uno fuera completamente libre, jamás crearía su propio sufrimiento. Uno mismo no quiere sufrir, entonces no crearía causas para seguir experimentando más sufrimiento. Pero como está dominada por los engaños, en este caso por el enfado, pues lo lleva a crear causas de mucho sufrimiento. Porque de verdad, si uno fuera libre, completamente libre, no crearía sufrimiento, no crearía causas para hacerse daño a sí misma. Una persona completamente normal no se aventaría al fuego nada más porque sí, o no se aventaría al precipicio, o no se clavaría con cuchillos, o no tomaría un veneno nada más porque sí, sino que es movida por los engaños que la lleva a cometer acciones negativas. Estas solo le van a traer más sufrimiento a esa persona. Por eso dejamos de culpar a la persona por el daño que nos pueda producir. Entonces aquí es donde vemos el punto esencial de lo que hemos estado hablando ayer durante el día y de lo que estamos hablando ahora. Es esa clave que necesitamos para dejar de enfadarnos con otro. Pongámonos en ese papel de una persona que ha ayudado muchísimo a una persona en especial, que le ha dado comida, ropa, trabajo, casa, dinero, le ha dado educación, le ha dado muchas cosas. Y luego esa persona nos hace daño. Nuestra reacción sería, oh, ¿cómo es posible? Si yo le beneficié tanto, ahora me responde de esta manera. Es una persona malísima, malísima. Pero ya después de ver este punto de vista que se nos ha explicado, elimina todos estos pensamientos de pensar que esa persona es mala, mala. ¿Por qué? Porque entendemos que esta persona no es libre. Esta persona, si actúa de esa forma tan negativa, es porque está dominada por los engaños. ¿Y cuál es la razón que justifica eso? Pues que todos deseamos ser felices. Ninguna persona quiere sufrir. En el momento en que hacemos una acción que daña, una acción negativa, estamos creando nuestro propio sufrimiento. Y nadie desea crearse a sí mismo sufrimiento. Nadie quiere clavarse así porque sí, cuchillos, o aventarse al fuego, o hacerse daño. Si uno crea causas a sí mismo de sufrimiento, es porque esa persona no es libre. Realmente está dominada por los engaños que lo lleva a actuar de esa forma. Así que este punto nos ayuda a eliminar cualquier pensamiento de decir esa persona es malísima, malísima. Yang sa chung wa dang, ni du sa wa, zhuwa, lu li mi zhuwa du sa wa,
Y como dice el siguiente verso, hay algunos que se hieren a sí mismos con acciones no meritorias. Es decir, cuando hacemos acciones negativas, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, como colgarnos o saltar al precipicio o comer venenos, etc. Es uno en sus cinco sentidos no sería capaz de hacer esas cosas. Algunas personas que están bajo la influencia de los engaños incluso se pueden matar a sí mismas, ¿cómo podemos esperar que no hagan daño a otras personas? Es decir, si una persona a sí misma ya se está haciendo daño, ¿cómo podemos pretender que no haga daño a los demás? Incluso una persona que a sí mismo es capaz de precisamente porque está bajo la influencia de los engaños, es capaz incluso de hacerse daño a sí mismo, a su propio cuerpo. Si nosotros no podemos desarrollar una compasión especial a esa persona, por lo menos no podemos enfadarnos con ellos, porque esas personas vemos que precisamente por los engaños intentan hacerse daño a sí mismo y por supuesto van a hacer daño a los demás, pero no nos enfadamos, sino lo mejor sería generar compasión a esas personas porque se están creando a sí misma intenso sufrimiento. Pero si no podemos crear compasión hacia ellas, por lo menos no generamos enfado, porque sabemos que no son libres, están bajo una influencia muy poderosa de los engaños que los lleva a actuar así. Como también dice el siguiente verso, si las personas pueriles se refiere a las personas ordinarias, estas personas ordinarias están influenciadas por los engaños, entonces precisamente por estos engaños van a seguir actuando de forma negativa. Entonces, ¿para qué enfadarnos con estas personas
si están contaminadas, sus mentes están contaminadas por los engaños. Entonces, al haber engaños, seguirán realizando acciones dañinas. Entonces, no hay razón por qué enfadarnos con ellos, como tampoco hay razón de enfadarnos con el fuego por quemar. Si nosotros ponemos la mano en el fuego, sabemos que la naturaleza del fuego es de quemar. Y si la ponemos la mano muy cerca del fuego, pues nos vamos a hacer daños. Y no culpamos al fuego, decir, ay, es que el fuego es muy tonto, ¿cómo puede quemarme? Sino nos culpamos a nosotros mismos por meter la mano en el fuego. Pues lo mismo, las personas que sus mentes están contaminadas por los engaños, seguirán cometiendo acciones dañinas, seguirán cometiendo acciones negativas, hasta que no se eliminen los engaños, seguirán cometiendo acciones negativas. Por eso no hay razón de enfadarnos con las personas si estas en realidad están bajo la influencia de los engaños. En el momento en que nosotros nos enfadamos, ahí nosotros estamos cometiendo un gran error, porque en el momento en que nos dejamos llevar por el enfado, estamos creando nosotros mismos nuestras propias causas para experimentar sufrimiento. Así como si nosotros no podemos generar compasión a esas personas, por lo menos no generar enfado. Lo mejor sería compasión hacia esas personas, entendiendo que están bajo la influencia de los engaños y que ellos mismos están creando causas de sufrimiento. Pero por lo menos no hay que generar enfado. En el momento que nos enfadamos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Cómo? Pues el enfado es la causa para renacer en los reinos inferiores. El enfado, también uno de sus resultados ambientales, es renacer en lugares muy desagradables. Por eso, así como no nos enfadamos con el fuego porque nos quema, tampoco deberíamos enfadarnos con las personas cuyas mentes están afectadas por los engaños. Otro sierva, está dinero más dulce, ¿no? Si tú también te da. ¿Dónde quedan los burros la semilla de nieve, no? Sierva, o no, chora miri de cala tutu, tutu compasis. A cancha tanta susuli ya neva chini, midi semle ya, cancha ni moody legend, ni muda, ni moody legend, ni neva chigiorva, ni mood. Yine nyumu di paribu sim di pe renxin li xiu yo ma ri. Paribu kansa di renxin li xiu yo ma ri. Ko nyumu di mer suya yo ri. Ko kansa di kankalo simjian yinza, simjian tamjian san giru rwa. Ko gyula renxin li yo rwa. San gye giri yo rwa. Ko gyula ya. Jata ko gyula nyumu di tanda le jen di xiuk chenpu cha jen di sim di duja suya yo ma doji. Semgi renxin di nimu ri yo ma ri. Semgi renxin li nimu di xiu yo ma ri. Bena, jingi tuwa dan jingi tu zui nima di tu si tibxia di qi tu zane ku lubur du ri ma do ji jingi da nima tu, jingi da tuwa tu zui nima par yemi du ri yo ma ri wa, nima renxin di xiu yo ma ri wa. Ani ku mebicha ya yor, tanya yor wa, ku lubur gi gen yi za, lubur gi gen di pa mebicha ya yor wa. Ta ku Luego, incluso estamos hablando de que estas personas que nos hacen daño están bajo la influencia de los engaños. Precisamente porque tienen engaños, hacen acciones negativas. Pero estos engaños no son la naturaleza de esa persona. Están bajo la influencia de los engaños, contaminados por los engaños, pero estos se pueden eliminar. Precisamente porque se pueden eliminar, no forman parte de la naturaleza de la persona. La persona tiene esta naturaleza pura, limpia, tiene el potencial para alcanzar el estado de un Buda, tiene esa naturaleza búdica. Pero los engaños son factores externos o factores que están contaminando esa mente, pero no son de la naturaleza de esa persona. Es como, por ejemplo, hablamos del espacio, del cielo. A veces hay nubes, a veces hay humo, pero no decimos que el cielo es de la misma naturaleza que el humo. Sabemos que el humo es un factor que ahí está
está sobre el cielo, pero ya está, este puede desaparecer. O las nubes, a veces hay muchas nubes, pero detrás de esas nubes puede haber un cielo muy limpio. Solamente hay que, si quitamos esas nubes, pues lo podemos ver. Pues lo mismo sucede con las personas. Su naturaleza es clara, pura. Por eso tienen esa naturaleza búdica, esa capacidad de convertirse en un Buda. Los engaños son como esas nubes que están oscureciendo el cielo, pero detrás de esas nubes hay una naturaleza muy pura. Si la persona, su naturaleza fuera de engaños, entonces no podría eliminarlos y no podría alcanzar el estado de un Buda, porque su naturaleza es de engaños. Pero como no es así, como los engaños se pueden eliminar, sabemos que su naturaleza es muy pura. Por ejemplo, si en un vaso con agua le ponemos una cucharadita de azúcar, el agua se vuelve dulce. Pero ¿podríamos decir que la naturaleza de esa agua es dulce? ¿Hay forma de separarlos? El azúcar y el agua. Entonces, ya le hemos puesto el azúcar, por eso se ha vuelto dulce, pero ¿sabemos que esa agua por sí misma es dulce? Y es lo mismo, si nosotros, si a esa agua con azúcar le quitamos, se vuelve dulce, pero es posible quitarle el azúcar y entonces podemos otra vez obtener esa agua cuya naturaleza no es dulce. Pues lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestra mente ahora está afectada por los oscurecimientos, pero estos oscurecimientos no son de la naturaleza de nuestra mente, por eso podemos eliminarlos y volver a hacer resurgir esa naturaleza pura de la mente. Nosotros ahora, nuestra mente está afectada por los engaños, el apego, el enfado, la ignorancia y muchos otros engaños. Nuestra mente está junto con los engaños, pero no es de la naturaleza de los engaños. Es como las nubes en el cielo. Las nubes no son de la naturaleza del cielo, sino que a veces están, a veces no están, y oscurecen el cielo, pero detrás de esas nubes está esa claridad del cielo. Pues nuestra mente es igual, es completamente clara y pura, pero está oscurecida por esas nubecitas de los engaños. Por eso somos capaces de eliminar los engaños. En el caso de que los engaños fueran de la misma naturaleza de nuestra mente, cuando nosotros eliminamos los engaños, estaríamos eliminando también nuestra mente. Mm-hmm.
아니 간사 될다 투기와 말해서 가르쳐나 간사디 마셔니 줘봐 간사디 니모이 마셔봐 세상 간사디 유기 니모들 쪽고 니모들 쪽이나 니모디 니모디 된 거고 니모디 니모 된 거로와 컨트롤지이나 다 서버 서버 검지 니모디 된 거 아니 차바르지이나 차바이 니모디 미두보 검이야로 근데 어떤데 뒤쳐고로와 세상 어두스리다 뒤쳐다니 Como dice el siguiente verso, el 41, si me enfado con el que empuña, aunque de hecho el que me está dañando es el palo. Es decir, si a nosotros ya sea un palo o un cuchillo nos clavan el cuchillo o nos pegan con el palo, ¿con quién nos deberíamos enfadar? Realmente, si queremos enfadarnos con el que nos hace daño, pues el que nos está haciendo el daño del dolor, del golpe o de la herida ha sido el cuchillo o el palo, pero sabemos que no nos enfadamos ni con el cuchillo ni con el palo que nos ha hecho la herida, porque no son libres, han sido movidos por una persona, entonces nos enfadamos con la persona, pero en realidad esa persona tampoco es libre, está movida por los engaños, y son los engaños lo que llevan a esta persona a empuñarnos el cuchillo o a pegarnos con el palo. Entonces dirigimos nuestro, si queremos enfadarnos con algo que nos está haciendo daño, son con los engaños que impulsan a esa persona. Sabemos que estos engaños pueden eliminarse. Por ejemplo, el enfado se elimina con su antídoto, que es la paciencia. El antídoto del apego es ver la fealdad del objeto. Y eso es no hay razón de por qué enfadarnos con la persona que nos hace daño, sino con los engaños que le impulsan a actuar así. Oye, está al chimbo y titán, ¿verdad? Ani está dichama, está nenga chesu chiles, nenga chesu chile, ¿verdad? Te disgaste, chana, te nenga chimbo chiles, oye. Bueno, aquí hacemos un receso para ir al servicio y después cuando regresemos, pues vamos a hablar de otros puntos también muy importantes y esperemos que podamos hacer un poco de discusión o debate. Sashi buki yunji meto cha rira lin sin de yen padi sangye shin tu mi de uwa yi joku nam ta shin a jo ba sho idam guru rana mandala kani yataya mi kyan tu kya tsu she she eni tu goya lam nyan yon ro chi sirwa ta tu tu ki wun wai zangan tu di nian ga chin bu jin le de wari ya chin bu tang je tu tu ki wun ma de wu chi yang ro chi Bueno, pues entonces luego regresamos, esperemos que no nos tardemos mucho porque el punto que viene también son muy importantes. Sí.